Mis queridos escorpios, aquí estamos para hacerle a ustedes su lectura para el mes de junio 2018, a ver qué mensajes y palabras de sabiduría el tarot nos trae a nosotros para este mes de junio, ¿verdad, escorpios? Hoy es jueves 31 de enero, estamos en plena luna llena que empezó el 29 de mayo. La luna llena que se le llama la luna en flor o la luna de las flores, y es una energía muy potente para todos nosotros. Muchos de nosotros vamos a estar sintiendo estas energías que están entrando ahorita para todos nosotros. Las cosas están cambiando y continuarán. Parece que todo este año vamos a estar en estos cambios. Entonces, ok, para Escorpio, el signo de Escorpio, mes de junio 2018. Para escorpios, los escorpiones, junio 2018. Voy a estar haciendo una tirada de 5 cartas, ¿ok? Entonces miremos, pues. En el centro tienen el diablo. Ok, coronando. Tienen el 6 de bastos. A la base, la rueda de la fortuna. Al lado derecho de la carta del diablo, tienen, ay, los enamorados. Al lado izquierdo del centro del diablo, tienen el sota de copas. Ok. Andamos con 3 arcanas mayores, el sota y el 6 de bastos, copas y bastos. Wow. Hay mucho trabajo, escorpios, para ustedes, para este mes. Porque tienen ese diablo en el centro, como posición del centro de esta lectura. Esta carta del diablo es importante para ustedes, mis queridos escorpios. Especialmente para este mes de junio. Aquí tenemos a estas dos personas encadenadas, pero pueden zafarse de las cadenas, pueden quitárselas, pero optan por no quitárselas, por dejárselas puestas. Muy importante para ti esta carta porque está en el centro de tu lectura. Es como el corazón de esta lectura ahorita. Podría estar indicando culpabilidad hacia algo o alguien.
de nuestros problemas. Incluso culpando a alguien sobre los resultados o situaciones negativas en nuestras vidas. Y cuando dirigimos la culpa hacia algo o alguien afuera de nosotros, lo que estamos haciendo, escorpios, mis queridos escorpiones, es que nos estamos quitando la responsabilidad y atribuyendo la culpa a otra cosa externa a nosotros. Eso es lo que esta imagen representa. Es lo externo que recibe nuestra energía de culparlo o culparla a llevar esa culpabilidad hacia afuera de nosotros sobre algo o alguien. También está la representación o la idea de que hay algo muy dentro de nosotros, ¿ok? Del cual nadie tiene acceso a esto. Y como este hombre y mujer que vemos aquí en esta carta, ¿verdad? Que están atados por completo, sus manos están libres. Y las cadenas en los cuellos, como hablé al principio, están flojas, sueltas. Y esto indica que uno puede liberarse con bastante facilidad si uno desea liberarse de esta aparente prisión o esta oscuridad o esta profundidad que no queremos, estos secretos que no queremos que nadie sepa, ¿verdad? Y que probablemente estamos sometidos a esta energía. Pero pensemos que no somos esclavos de un diablo, por decirlo así, que no estamos atados ni condenados y que esta aparente esclavitud es voluntaria, probablemente. Porque rehusamos, o sea, nos negamos tomar cierta responsabilidad por nuestra propia liberación. ¿Verdad? O sea, atrapados o esclavizados por nuestras propias decisiones y percepciones, lo que estamos percibiendo y decidimos ver como una verdad o como la realidad. Y todos tenemos una parte oscura en nuestra inconsciencia, pero también en nuestra conciencia. Y la cosa es llenar estas cosas con la luz para soltarnos, para librarnos de nuestras propias cadenas que nosotros mismos nos estamos imponiendo, mis queridos escorpios. Y ya no seguir atrapados, atados, encadenados, esclavizados a esta idea o esta cosa, esta situación, a tomar responsabilidad, a
y dejar de estar culpando a otras personas porque nos estamos sintiendo así, ¿ok? Eso es básicamente lo que esta carta significa, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué más está sucediendo con las otras cartas para encontrarle un poco más sentido a esta carta del centro del diablo, ¿ok? Y me gustaría que empezáramos con tu carta de los bastos que está coronando al diablo. Que aquí tienes el 6 de bastos. Y ciertamente es una carta de victoria. Hay un caballo aquí blanco que es el cargador de los héroes. Y aquí hay un reconocimiento victorioso hacia esta persona que va en el caballo con este 6 de bastos. El blanco, lo voy a sacar un poquito más del caballo. Vamos a poner esto aquí para que lo podamos acercar más. El blanco del caballo simboliza la pureza de los logros, escorpiones, mis queridos escorpios. También simboliza la fuerza para llevar estos logros a su finalidad. Y también la aventura que viene con el proceso de llegar ahí. También podemos ver que el joven que va montado sobre el caballo no oculta lo que ha logrado y por lo contrario quiere enseñar lo que ha logrado, enseñarlo y ser reconocido por lo que ha hecho. Y las personas que lo rodean lo admiran y animan la celebración de todo lo que él ha obtenido. Voy a dejar un poquito para hacerlo para atrás ahora otra vez. Es una carta muy, muy interesante. Entonces podríamos decir, Escorpios, que coronándolos a ustedes en esta lectura con este 6 de bastos me está indicando a mí que ustedes han tenido logros y han tenido la realización de todas tus metas y tus objetivos. Y para hacerlo más positivo todavía, esta victoria no queda solamente para ti, sino que es reconocida y aplaudida por las otras personas que te rodean, que te acompañan y te ven con admiración. Y no importa que este logro sea un importante premio. Tal vez solo es un reconocimiento que tú recibiste en tu trabajo, una carta de agradecimiento o palabras de gratitud de alguna persona, un jefe o alguien que está cerca de ti. Ok, pero lo que importa es que tu esfuerzo se ve reconocido, aportado y tenido en cuenta. Y entonces se trata de una manera de avanzar con más fuerza aún, hacia adelante, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí con esta carta. Como corona tu diablo, me pregunto que si tú has logrado
concentrarte en lo mejor de ti en relación a lo que esta carta del diablo está significando y lo que hablamos anteriormente sobre esta carta. Realmente, o sea, con ese 6 de bastos, estás llevando lo mejor de ti. ¿Ok? Entonces, ¿qué preconceptos te están atando aquí en esta carta del diablo? ¿Ok? Eso es lo que me pregunto. Y esa es la conexión que estoy viendo ahí. Ahora, a la base del diablo, tú tienes esa arcana mayor de la rueda de la fortuna. Interesante porque la rueda de la fortuna tiene varios significativos o significantes. Okay. Aquí hay mucho simbolismo en esta carta. No voy a entrar en el estudio simbólico, pero con esta carta tenemos la representación o significa la buena suerte o el karma. También representa los ciclos de la vida, el destino, un punto de reflexión, cambios que entran, que son significativos. ¿Okay? Es una carta flexible, ágil, de movimiento dinámico, señalando lo rápido que suceden cosas, los eventos, los ciclos y las situaciones, especialmente esas situaciones que entran sorprendidamente, que la vida nos pone enfrente. Ok. Y regreso otra vez a la carta de tu centro, mis queridos escorpios, donde me está indicando a mí que estos criterios, estas cosas que te están esclavizando, atándote, cosas que tú no quieres tomar responsabilidad o quieres culpar a alguien más. ¿Me entiendes? Creo que esta carta de la fortuna te está pidiendo, te está aconsejando que pienses en estas fuerzas, ¿verdad? La fuerza de del karma, tus pensamientos se vuelven realidad y regresan hacia ti. Por ejemplo, tu buena suerte, la buena suerte, el ciclo, que hay ciclos, hay cosas que nos pasan en la vida, donde hay lecciones que aprender. Y más importante aún es un punto de reflexión para poder en realidad encontrar la manera de liberarte de estos aspectos mentales, o pueden ser físicos, codependencias, que no te están dejando vivir libremente, algo que te está manteniendo como estancado o estancada con esta carta del centro, mis queridos escorpiones. Okay. Ahora bien, ¿quién es a los enamorados? También es una carta de la arcana mayor, de las arcanas mayores, muy linda, llena de simbolismos que no voy a entrar ahí, pero sí es interesante notar
El triángulo, el triángulo, él y ella y el ángel y el sol, o el sol, este es el sol, y el triángulo que va para abajo hacia la tierra con el volcán en medio. Y también pueden notar, interesante porque aquí también hay un hombre y una mujer, igual que con el diablo, ¿ves? Tienes triángulos ahí. Y déjame ver una cosa, vamos a ver. La dirección de la vista de ellos es diferente. Ellos no están viendo más que como para hacia el suelo, en esta dirección para abajo, tal vez. En cambio, con los enamorados, él la ve a ella y ella ve al sol, ve hacia el cielo. ¿Ves? Una carta, no cabe duda, muy significativa. Y como dice el nombre de la carta, los enamorados, esta carta es todo amor. Pero su significado va más allá de lo romántico y varía, depende de cómo la relacionamos con las otras cartas que tú tienes aquí en esta tirada, mi querido Escorpio, mi querida Escorpio, mi querido Escorpión, mi querida Escorpiona, por decirlo así. Claro que esta carta representa unión, representa las relaciones, representa las similitudes y la comunión de valores, las opiniones. Ok, fíjate bien. La unión, las relaciones, las similitudes y común y comunión de valores. Las opiniones, lo que pensamos de los valores y también opciones. Es el amor, la pareja como entidad, todas las relaciones efectivas y la llegada a buen puerto, por decirlo así, de todas las relaciones. Es una carta fuertemente indicativa de nacimientos o casamientos. Okay. Pero aquí en esta lectura, con este diablo que tienen en el centro, yo diría que es más significativo en términos de una comunión de valores o en alguna relación, una unión en alguna relación, mis queridos escorpiones, en relacionados con esta carta del diablo, unión, una unión espiritual interna dentro de ti, donde haces las paces con esto que te está atrapando, que te está causando bloqueo y como que notar o fijar o reconocer que tú tienes el poder de liberarte de estas cadenas, ¿verdad? De estos pensamientos que te están, perdón, atrapando. No te están dejando ser una persona holística, completa, por decirlo así. Tienes que tomar una decisión muy importante,
Una decisión crucial. Okay. Aquí con esta lectura. Y finalmente con el sota de copas. Nos está hablando de inspiración y eventualmente tomar una decisión para embarcarse uno en un nuevo comienzo. Donde va a ser una experiencia nueva para ti, una experiencia nueva que sea existencial o una experiencia que entra en el rango creativo. Ok. Muy positiva. Ese resultado con este sota de copas en relación a todo esto que está pasando aquí, ¿verdad? Este es el resultado y es muy positivo. Obviamente, están involucradas las emociones. En emociones en el rango creativo, donde va a haber mucha energía, o sea que como que con esta liberación de estas cadenas, tú te vas a sentir emocionalmente feliz, completo, completa. Con mucha energía creativa, donde tú vas a poder empezar proyectos o iniciar nuevas cosas que están ligadas, conectadas con tus emociones. Entonces es un resultado muy positivo. Mis queridos escorpiones, ahí tienen ustedes su lectura para el mes de junio. Cuídense mucho, muchas bendiciones, adiós.